mareo significa las más bajas mareas, donde antiguamente la familia en comunidad iban a mariscar y después terminaban con un gran curanto para compartir entre vecinos y todo. Lemuy hoy día tiene una muy buena posición a nivel mundial en el tema de turismo y lo que es la ruralidad. En Chile, una de las comunas que más amable en el tema de ruralidad para turismo rural es Lemuy. Así que esta es la única ruca antigua que está, la única chilota, por eso se llama Ruca Chiloé. Así que espero que nos sigan apoyando al gobierno regional, en especial al gobernador regional, don Patricio Vallespín. Un gran abrazo, amigo mío, a los consejeros regionales que nos apoyaron. Me dedico a la producción agrícola acá en Chiloé. Ahora en esta temporada estamos con tomate. Ahí, como pueden ver, tenemos 4 variedades diferentes de tomate. Bueno, nosotros llegamos de casualidad ya hace 5 años. Vinimos de visita acá a la isla y nos quedamos a vivir. Yo vengo de una comuna que es netamente tomatera, como es Limache. Entonces empecé a traer variedades de tomate, entre ellos el tomate antiguo limachino, que se dan bastante bien y se adaptaron bastante bien al clima de acá de la isla. Bueno, eso hay que dejar la carne doblada el día antes, cortado, dobado, con todo su aliño. Se deja ensartado en el fierro y llega y empieza a cocinar temprano. Pero lo ideal es dejarlo salado bien el día antes, con todo su adobo que lleva el asado cordero, para que pueda quedar un asado cordero bueno. Claro. Ahora, si usted lo pone a cocer sin sal, el asado le va a quedar mal. Pero si usted lo cuece bien, con bastante ajo y todo, o sea, todo lo que conmueve llevar esas cuestiones, va a quedar un asado bueno. Se fue a la escuela de aviación, para que no llegue luego rezaremos una oración. Tilín, tilín, tocan la puerta, ay Dios mío, ¿quién será? Adelante marido mío, que solita me ha de encontrar. Lo que yo vendo son gorros chilotes, gorros que son como boinas. Mire, yo esto lo aprendí por mis tías también, hace muchos años. Cuando era chica siempre me gustaba andar mirando los tejidos que ellos hacían, de la forma que lo hacían, entonces como que primero empezó como un hobby. Me gustaba andar entrusiando ahí metida, entonces empecé a utilizar la lana y empecé a hacer lo mismo que ellos hacían y después empecé a tejer más que nada, lo que más me gusta es el crochet, tejido a crochet. La gente muy cariñosa, muy tierno, todo, muy bonito los sectores, el verde, de donde venimos nosotros, puro pino y eucalipto. Aquí harto nativo, entonces
hasta el mismo aire es diferente, se respira tranquilidad. Así que no, lo hemos pasado bien. Gracias a Dios, ha sido una bonita experiencia el viaje acá a la zona. Luciano, Luciano.